A veces solo tenemos lo justo, y cuando viene alguien a pedirnos, aunque sea un poco, ya nos está causando un gran conflicto. Sin embargo, es posible que no estemos viendo riquezas en nuestra vida, que son aparentemente invisibles cuando no les damos el valor correcto. Escucha la siguiente historia, y entenderás de qué estoy hablando. En un pequeño pueblo, donde las calles de adoquines narraban historias de antaño, un zapatero dedicaba sus días a su oficio, entre cueros y suelas. Un día, cuando el sol se despedía y las sombras se alargaban, un hombre de aspecto humilde, con ropas desgastadas, se acercó a su taller. Este hombre, contaba con inspiración divina, disfrazado de mendigo, se paró ante el zapatero y le dijo con voz cansada: «Hermano, mi vida es de pobreza, estas sandalias rotas son todo lo que tengo. ¿Podrías ayudarme a repararlas?». El zapatero, cuyas manos estaban curtidas por años de labor, respondió con una mezcla de fatiga y desdén: «Estoy cansado de las manos extendidas que solo piden y nunca ofrecen». El mendigo, con una mirada profunda que parecía ver más allá de lo evidente, le dijo: «Puedo darte lo que más ansías en la vida». Ante esto, el zapatero, escéptico, desafió al mendigo: $1,000,000? ¿Cómo podría un mendigo otorgarme tal fortuna?». El mendigo, con serenidad, replicó: «Puedo darte 10 veces esa cantidad, pero necesitaré algo a cambio». Intrigado, el zapatero preguntó: «¿A cambio de qué?». «Tus piernas», dijo el mendigo. El zapatero, ahora sobrecogido por la seriedad de la oferta, rechazó el trato, comprendiendo el valor de sus pasos, su libertad de movimiento. El mendigo elevó la apuesta: «Entonces, ¿qué tal 100,000,000 a cambio de tus brazos?». El zapatero, vislumbrando una vida de dependencia y sin la habilidad de crear con sus manos, declinó nuevamente. Finalmente, el mendigo propuso: $1,000,000, pero a cambio de tus ojos». El zapatero, enfrentado a la perspectiva de un mundo en oscuridad, rehusó, valorando la vista de sus seres queridos y el color del mundo más que cualquier riqueza. El mendigo, con una sonrisa llena de sabiduría, reveló la lección: «Ah, hermano, posees fortunas que desconoces. Tus piernas que te llevan, tus brazos que construyen, tus ojos que te muestran la belleza del mundo. Eres más rico de lo que imaginas». El zapatero, en un momento de revelación, comprendió la verdadera riqueza que poseía en lo que daba por sentado cada día. El mendigo, habiéndole impartido una lección invaluable, se alejó silenciosamente, dejando al zapatero en un estado de reflexión profunda sobre las verdaderas fortunas de la vida. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas en la vida. A menudo, nos encontramos atados a la idea de que la riqueza se mide en términos monetarios y materiales, olvidando que las verdaderas riquezas son aquellas que nos permiten vivir y experimentar la vida en su totalidad. El zapatero inicialmente se muestra desgastado y cansado, quizás ansiando más riqueza y menos trabajo. Pero el mendigo, a través de sus propuestas, le hace ver que ya posee riquezas invaluables: sus piernas que le permiten moverse y ser independiente, sus brazos que le permiten trabajar y ser creativo, y sus ojos que le permiten ver y apreciar la belleza del mundo. El mendigo, disfrazado de pobre, es en realidad un maestro de la vida, que utiliza su sabiduría para mostrarle al zapatero que la verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en las habilidades, capacidades y experiencias que poseemos y a menudo damos por sentado. En lugar de buscar riqueza en lo externo, deberíamos aprender a valorar y agradecer lo que ya tenemos. Nuestro cuerpo, nuestras habilidades y la capacidad de experimentar el mundo son tesoros incalculables que no deben ser subestimados. Así, este cuento nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a evaluar nuestras riquezas y a apreciar lo que tenemos en lugar de ansiar lo que no. La verdadera riqueza, al final, no se mide en términos de lo que poseemos, sino en cómo vivimos y apreciamos nuestra vida. Si esta historia fue de tu agrado, escribe tu opinión en comentarios.